¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es viernes 3 de octubre y repasamos ya los asuntos informativos en nuestra tierra. Siguen coleando los datos del paro referidos al mes de septiembre en nuestra provincia, que suma 1.084 parados más. Un panorama nada halagüeño teniendo en cuenta las previsiones de cosecha de aceituna que se avecinan. Así lo ven los sindicatos, que vaticinan un invierno difícil y duro para la provincia. Es por lo que desde UGT Jaén han vuelto a reiterar la necesidad de poner en marcha planes especiales, así como de suprimir el requisito de las peonadas para acceder al subsidio agrario, sobre todo para el colectivo femenino, que dicen es el que más complicaciones va a presentar. Y más reacciones a estos datos desde la Diputación, en este caso desde el diputado, perdón, del Partido Popular de Jaén en el Congreso, Gabino Puche, que afirma que hemos tenido el mejor septiembre desde el año 2007 en lo que se refiere a datos de empleo. Ha destacado que hay 277.000 parados menos que hace un año y 365.000 afiliados más, siendo el aumento de 12.182 personas más con respecto a septiembre. Además, ha resaltado que la contratación indefinida ha crecido un 29% en un año. Puche señala que en un mes que suele ser malo para el empleo, la subida del paro se contiene, siendo el menor incremento en un mes de septiembre en toda la crisis. No lo ven así los socialistas, unos presupuestos que no corresponden, dicen, a la realidad que se vive en nuestro país. A juicio de la diputada nacional Concha Gutiérrez, ha sido esta la legislatura del Partido Popular perdida para el empleo, donde se han destruido 800.000 puestos de trabajo, dando lugar a contratos precarios y sin derechos, dicen, para los trabajadores. En cuanto al capítulo de inversiones, a juicio del PSOE hay una condena a Andalucía y un incumplimiento del Estatuto de Autonomía, y en el caso de Jaén, dicen, es más sangrante aún, con una merma de un 10%. Es por lo que van a presentar una enmienda a estos presupuestos que será respaldada a nivel nacional. Pero hay más asuntos, hay otros temas, como siempre los vemos tras los titulares de hoy. Con los datos del paro del mes de septiembre aún en la actualidad informativa, la crónica laboral nos deja hoy nuevas movilizaciones para los trabajadores de la Escuela de Hostelería La Laguna, que han iniciado su calendario de protestas. El centro de adultos de Úbeda ya tiene suministro eléctrico, han sido más de dos semanas sin luz. La Junta se hace cargo desde ahora y el PSOE de Úbeda critica que al alcalde solo le preocupe dar la patada al gobierno andaluz. Obras desde la Diputación Provincial de Jaén para la mejora de firme y del drenaje de la carretera municipal entre Lupión y la pedanía de Guadalimar, que estarán en marcha gracias a una inversión de más de 325.000 euros. Visita del diputado José Castro al municipio y también a Sabiote. La próxima semana se presentará una nueva edición del Festival de Cómic Europeo de Úbeda y Baeza. Hoy se ha dado a conocer una nueva colaboración en el evento. Con los datos del paro del mes de septiembre aún en la actualidad informativa, la crónica laboral nos deja hoy nuevas movilizaciones para los trabajadores de la Escuela de Hostelería de La Laguna, que han iniciado su calendario de protestas. Concentración ante las puertas del consistorio baezano para poner de manifiesto a los trabajadores de Hacienda La Laguna de la situación penosa que dicen están atravesando, 7 nóminas sin cobrar, si bien ya tienen claro que cobrarán en enero de 2015 y ese mismo mes, el 7, empezará el curso en la Escuela de Hostelería de Hacienda La Laguna. Así se trasladó en una reunión que han mantenido recientemente con la viceconsejera de Educación, Montserrat Reyes. Si bien una de las soluciones que se han puesto sobre la mesa es que en el caso de Baeza, el ayuntamiento pida un crédito para adelantar el pago de las nóminas, dada la situación complicada que tienen los trabajadores. En este sentido, el consistorio baezano indica que la ley de la reforma de la administración local no permite pedir créditos. De otra manera, dice Lola Marín, ya lo habrían hecho. No obstante, especifica que si avala la Junta, no hay ningún problema. Que si el ayuntamiento pudiera avalar, ya hace mucho tiempo que lo hubiera hecho. Nuestro ayuntamiento es un ayuntamiento con un presupuesto pequeño, con una capacidad presupuestaria limitada, y además las leyes presupuestarias impiden al ayuntamiento seguir pidiendo préstamos, o sea que no es algo que esté en nuestra mano, pero vamos a intentar solucionar y llegar a todas las vías. Si a nosotros la Junta nos dice que pide un préstamo y ellos no lo avalan, nosotros lo vamos a pedir, haremos lo que haga falta y nos ponemos a disposición de lo que haga falta para poder solucionarlo. Lo que pasa es que no vale decir cosas que luego no se puedan ejecutar. Tendremos que ver cuál es la solución y tendremos que ver hasta dónde el ayuntamiento legalmente se nos permite, y si la Junta nos autoriza, por supuesto que vamos a pedir un préstamo, pero ya desde ayer. Por su parte, Consolación Rodríguez, representante de los trabajadores en Hacienda La Laguna, indica que en ese caso habrá que recordar las palabras de la viceconsejera de Educación y que intervenga para poder pedir ese préstamo.
Pues quizás ya en ese sentido tendría que intervenir la viceconsejera de Educación, Montserrat Reyes, que ella fue la que en una reunión con todos los representantes de los trabajadores de los distintos consorcios nos transmitió que el paso siguiente para poder cobrar era eso, pedir un crédito al ayuntamiento. Ellos estaban dispuestos, o a través de ellos, o a través de la delegación territorial, intentar solucionarlo. Entonces, bueno, a lo mejor hay que recordarle a la viceconsejera sus palabras y que, bueno, que aprieten ellos también. Reacciones del Grupo Municipal del Partido Popular a la celebración del último pleno del Ayuntamiento de Baeza, una sesión sin contenido en la parte resolutiva y que tan solo contempló asuntos de interés en el apartado de las mociones. Así lo ha criticado el portavoz Javier Calvente, que tildaba las mociones presentadas por PSOE e IU de alejadas de la realidad social de Baeza y que solo buscan confrontación con el Gobierno de España. Con respecto a la petición de estudios por parte de Izquierda Unida para arrojar luz sobre los terremotos en el Puente del Obispo, los populares insisten en que se trata de una moción de oportunismo y que las autorizaciones de prospecciones vigentes las ha autorizado la Junta, cogobernada, decía, por PSOE e IU. Por el contrario, decía Calvente, las mociones del Grupo Popular sí estuvieron pegadas a la realidad de la ciudad. Una de ellas sobre el control del tráfico en el centro histórico, un proyecto aparcado, dice, que aún no está en marcha. Y la otra sobre el traslado y mejora de la zona del Botellón, donde no se ha solucionado el problema y por ende se ha agravado, dándose, a juicio de los populares, una imagen lamentable de la ciudad. El Centro de Formación de Adultos Alto Guadalquivir de Úbeda ya tiene luz, teléfono, internet, después de más de 2 semanas de carecer de suministro eléctrico porque el Ayuntamiento de Úbeda deja de abonar los recibos y Endesa se lleva el contador de la luz. Vuelven a contar con el suministro eléctrico, lo que le aporta tranquilidad y permite desarrollar las clases con normalidad. Desde el consistorio betense no se cansan de repetir que ya advirtieron a la delegada de Educación que no podían asumir el pago de dichos recibos de la luz, pero que la delegada hizo oídos sordos. El PSOE se congratula por ello y manifiesta que el alcalde no ha tenido en cuenta a los usuarios, solo pegar la patada a la Junta de Andalucía. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento betense, Antonio Olivares, recuerda que hay un convenio entre Junta y consistorio que obliga a este último al mantenimiento del centro, pero que no lo ha hecho. La portavoz piensa que el convenio no se puede saltar a la torera, aunque sí negociarse si era gravoso para el consistorio. Existe un convenio, yo creo que la gente tiene que saberlo con total normalidad, de que existe un convenio en el que la Junta y el Ayuntamiento convenian que el centro de adultos, el mantenimiento del mismo, recae en el Ayuntamiento. Eso lo ha incumplido el Ayuntamiento. ¿Que tiene motivos para incumplirlo? Pues los tenía que haber puesto encima de la mesa en una reunión con la Junta de Andalucía. No tenía que haberlo hecho de manera unilateral, sin avisar ni siquiera a la directora del centro, al profesorado, al alumnado, ni a la Junta de Andalucía. Es decir, llegan, corta por la fuerza la luz, Y soy el dueño del cortijo y esto es lo que hago, ¿no? Y la Junta, a pesar de que existe ese convenio y hay que ponerlo de manifiesto, pues ha enganchado la luz otra vez y ha hecho posible que el centro vuelva a tener luz. Igual que lo hizo con el agua hace unos meses, si os acordáis, no es la primera vez que el alcalde actúa así, ¿no? Cuando digo que lo obliga a un convenio a ser quien responda del mantenimiento del centro y los convenios no podemos saltárnoslo a la torera. Estamos en vísperas del Día de San Francisco, un día señalado dentro de la Feria de Úbeda, y ya miramos hacia la novillada sin picadores que se va a celebrar mañana a las 6 de la tarde con toros de la ganadería de Jiménez Pascuau. Torean los novilleros Curro Moreno, Pablo Aguado, Pepe Bienma, Pedro Gallego, Adrián Grande, Eduardo Salido y Jesús Enrique Colombo. Los novilleros se preparan para la corrida con ilusión, tal es el caso del sabioteño Eduardo Salido, que nos contaba que ahí estarán, en el coso de San Nicasio. Nos cuenta este novillero que los toreros profesionales sopesan todos los aspectos. Los novilleros tienen otros intereses. La empresa Airbus se interesa por el centro de vuelos no tripulados de Villacarrillo al considerarlo idóneo para sus proyectos, y es que varios directivos de esta empresa dedicada a la aeronáutica han conocido las instalaciones y posibilidades del centro Atlas de Villacarrillo para experimentar con vuelos no tripulados. En este recorrido además han estado el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, y diversas autoridades como el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, el director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, Antonio Galán, el director técnico de FADACATEC, Alfonso Picardo, y el director del Centro Atlas, Anastasio Sánchez, que han asistido a las diversas explicaciones ofrecidas por el personal técnico. ¿La segunda vez que nos vemos hoy? Sí, siempre la tercera, vamos, ya. Bueno, la visita, consejero.
Buenas tardes, pues hoy estamos teniendo la oportunidad de visitar este centro de aeronaves no tripuladas que está aquí en Villacarrillo, y esto que estamos viendo aquí es una pequeña parte de lo que significa este proyecto. Aquí está el campo, la torre de control, pero como ahora nos contaba este ingeniero doctor de la Universidad de Sevilla, en la Universidad de Sevilla y en este proyecto pues están trabajando actualmente más de 100 personas, más de 100 ingenieros, y están llevando a cabo casi una veintena de proyectos de investigación que se hacen de manera coordinada con los otros centros europeos, pero quizás este sea el centro de investigación europea de aeronaves no tripuladas más importante. Yo creo que esto pone a Sevilla y a Jaén y a Villacarrillo en particular, lo pone en el mapa de Europa. De hecho, estos investigadores, pues una semana sí, otra no, están trabajando en Múnich, están trabajando en Francia. Es decir, que la tecnología de los aviones no tripulados, de los conocidos popularmente como drones, pues tiene un punto de referencia aquí. Yo creo que por esto tenemos que felicitarlos a ellos, y como gobierno andaluz también nos felicitamos de estar ayudando y estar promocionando este tipo de actividades. Hoy también tenemos la oportunidad de que nos acompañe la empresa Airbus, que como saben es la empresa aeronáutica puntera ya no en Europa, sino puntera en el mundo, y ellos también estaban interesados en ver cómo funciona esto y ver qué es lo que se está haciendo aquí en Villacarrillo. Desde Airbus, los representantes de esta importante empresa del sector han mostrado su interés por las instalaciones de Villacarrillo, ya que ofrecen posibilidades en condiciones únicas a nivel español y europeo, sobre todo por la reserva de espacio aéreo, que no se da en ningún otro lugar. Pero bueno, nosotros hemos venido pues porque dentro de Airbus Defence, una de nuestras líneas de desarrollo y estratégicas que tenemos son los vehículos no tripulados. O sea, en Airbus tenemos aviones comerciales, tenemos aviones de transporte, tenemos aviones de combate, pero otra línea de desarrollo y de productos son los aviones no tripulados. Dentro de esa línea, el tener unos medios como estos de aquí, una pista, un espacio aéreo dedicado a vehículos no tripulados, pues nos da la posibilidad de poder hacer ensayos de estos vehículos, que en otra parte es muy difícil porque requiere un espacio totalmente segregado y unas instalaciones. Hacerlo en Europa hoy en día es muy difícil por la regulación. Entonces esto pues abre la puerta a que podamos hacer, y además aquí en España y en Andalucía, estos ensayos para desarrollos de nuevos vehículos, ¿no? Entonces estamos aquí únicamente pues bueno, pues para conocer las capacidades que puede aportar este centro, que creemos que puede aportar mucho, y bueno, estamos aquí pues conociéndolo, ¿no? Y a ver si en un futuro podemos trabajar con el centro y traer aquí pues algunos ensayos de nuestros productos. Hombre, dentro de Airbus ya tenemos varios vehículos no tripulados. Tenemos que volar en otros sitios. Tenemos un vehículo que desarrollado en colaboración con empresas españolas y con soporte del CDT, que es el Atlante, y nosotros pues para volarlo tenemos que buscar sitios especiales donde nos separen el espacio aéreo, y entonces el tener un sitio donde podemos venir cualquier época del año a ensayarlo pues nos facilita muchísimo, ¿no? Entonces para nosotros es una oportunidad, estamos aquí viendo esta oportunidad que se nos abre para la industria, ¿no? Durante la visita se ha realizado una demostración con una aeronave no tripulada, y previamente los directivos de Airbus han podido asistir a una jornada técnica de ámbito privado en las mismas instalaciones, que ya funcionan a buen ritmo con la llegada de investigadores y empresas a probar prototipos en este lugar. Obras desde la Diputación de Jaén para la mejora del firme y el drenaje de la carretera municipal que discurre entre Lupión y la pedanía de Guadalimar, que estarán pronto en marcha gracias a una intervención superior a los 325.000 euros. Son dos proyectos cuyas zonas de ejecución ha visitado hoy el diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, junto al alcalde de Lupión, Gonzalo Rus, y con las que se pretende mejorar la seguridad vial en esta carretera que se encuentra en mal estado. Así, entre Diputación y Junta de Andalucía se va a llevar a cabo un proyecto que, según el diputado, actuará en un tramo de 2,6 kilómetros. El ayuntamiento aportará por su parte 100.000 euros para el drenaje de la carretera. El tramo de carretera
que afecta a centenares de personas, no solamente las personas que viven en Guadalimar, que ya son bastantes, y que los últimos años no han tenido la posibilidad de tener un acceso en condiciones de seguridad y en condiciones de que mejoren su calidad de vida, ¿no? Por lo tanto, la Diputación Provincial, efectivamente, como usted bien decía, vamos a hacer la totalidad del proyecto, los 325.000 euros. El Ayuntamiento nos ha delegado la primera fase, efectivamente consiste en la obra de drenaje, todo lo que tiene que ver con la salida de las aguas para permitir que la carretera no se afecte y que ante avenida de agua no se vea afectada. Y a continuación vamos a hacer pues esos 2,7 kilómetros íntegramente con un refuerzo de firme, y lo que esperamos, y así lo tenemos acordado con la Junta de Andalucía, es que haga el resto del tramo. De nada valdría que hiciéramos la mitad del tramo y que la otra mitad no se arregle. Nos ha llevado mucha alegría saber de que se va a poder realizar esta carretera, porque teníamos muchos problemas con el tema de la pedanía, de que la gente de la pedanía de Guadalimar pues tenía que hacer más, aparte de más kilómetros. Luego, cuando han venido estos años de lluvias, teníamos problemas en el tema de salir del municipio, porque la carretera esta se quedaba cortada completamente, y la otra carretera, que por donde podían salir, es de Confederación, que está en muy mal estado, y cuando había lluvias fuertes pues el agua saltaba por el otro lado de la carretera y prácticamente se quedaban un poco aislados, vamos, se puede decir. Pues no es que se quedasen, que no pudiese pasar, pero vamos, que se habían abocado muchas veces a decir: me quedo aquí en el pueblo porque no puedo salir, por la preocupación de que le pudiera pasar algo por el mal estado de la carretera. Las obras consistirán, de un lado, en la mejora del drenaje, que se conseguirá con trabajos de desbroce, limpieza de pozos y limpieza de cunetas, además de la ejecución de una obra de paso, de la construcción de badenes y un canal para evitar que las lluvias afecten al estado de la vía. Por otro lado, también se llevará a cabo el refuerzo de firme a lo largo de casi 3 kilómetros, junto con la adecuación de la señalización horizontal en esta carretera que conecta Lupión, Guadalimar y Bejíjar, así como la A316. José Castro también ha visitado esta mañana, junto al alcalde de Sabiote, Luis Miguel López, los lugares en los que se desarrollarán algunos de los proyectos incluidos en el Plan Extraordinario de Empleo, Eficiencia y Ahorro de la Diputación. En total, una inversión de 192.000 euros para poner en marcha 6 actuaciones, entre las que figura la renovación del pavimento en varias calles del municipio, el acondicionamiento de las entradas a Sabiote desde Torre Perojil y Úbeda, la reconstrucción del camino de acceso al cementerio, reformas en el hogar del pensionista, el arreglo del Torreón del Arco Nuevo o una intervención en la calle Muralla. Hemos considerado que Sabiote tiene un antes y un después desde estos últimos 4 años, poniendo en valor el gran patrimonio que tiene dentro de nuestra comarca y de nuestra provincia, y hubiera sido imposible llevarlo a cabo sin el apoyo tanto de la Diputación Provincial como de la Junta de Andalucía y otras administraciones que han creído en Sabiote, porque, como os comento, dispone de un gran patrimonio que exponer a ese turista de interior que está viniendo a la provincia de Jaén, ¿no? Y yo creo que el plan extraordinario, que está dotado en este caso en la localidad de Sabiote con 192.000 euros... va a seguir potenciando el conjunto histórico de la localidad, y evidentemente va a repercutir en ese turista que en los últimos años estamos notando una afluencia importante de turistas aquí en nuestra villa. Mientras que uno hace de la contención del gasto público en infraestructura una estrategia, otra entendemos que en momentos de dificultades, como bien decía el alcalde y es conocido por ustedes, hay que incorporar el máximo de obra pública, ¿no? Tenemos varios programas, tenemos el Plan Extraordinario de Eficiencia, Ahorro y Empleo, tenemos el Plan de Espacios Productivos, que vamos a invertir en parques empresariales y polígonos industriales, y mantenemos intacto la partida del Plan Provincial de Obras y Servicios, aparte de otro plan de empleo para la contratación de personas desempleadas que vamos a sacar a partir de diciembre. Poniendo en valor no solamente lo que es el aspecto que tiene que ver con el empleo, pero también poniendo en valor la necesaria actuación en muchas infraestructuras. Estamos viendo esta actuación, ¿no? Una restauración y puesta en valor del patrimonio, que tiene también la variable de que crea más actividad, porque vienen más visitantes, vienen más personas, y por lo tanto eso a medio y largo plazo se notará en la localidad, ¿no?
Comienzan las obras de acondicionamiento del Camino de las Quebradas en Santo Tomé, un proyecto de alto interés agrícola, pero que también tendrá connotaciones deportivas para las rutas en bicicleta. Y es que hablamos de unos 4 kilómetros de longitud en el conocido Camino del Retamal Las Quebradas, que conecta con el municipio de Villacarrillo y que hace honor a su nombre por ser una zona de arcillas expansivas que a menudo se fractura e interrumpe el tráfico. Se invertirán en torno a los 180.000 euros subvencionados íntegramente por la Diputación Provincial. La obra contempla la consolidación de lo que había, la construcción de badenes para aliviar las aguas y en un futuro el proyecto sería su asfaltado. Una carretera que estaba hace ya 6 o 7 años totalmente fuera de circulación, era un problema muy gordo para sacar la aceituna de todos los tomeseños, y con esta actuación que la Diputación está haciendo aquí, pues va a ser una gran alegría, aunque este año tengamos poca aceituna, pero va a ser una alegría de que los agricultores pues no tengan que dar la vuelta por Mogón para acudir a su olivo, sino que va directamente desde Santo Tomé, van a ir directamente a su finca. Es una comunicación extraordinaria, una comunicación que llevamos ya mucho tiempo esperándola, y esto pues va a ser un revulsivo muy bueno para la comunicación entre pues Arrotura, Villacarrillo y toda la zona esta de Santo Tomé. Bueno, se trata de una solicitud que viene haciendo el alcalde desde hace tiempo y que hemos podido incluir en los presupuestos de este año. Yo creo que estaremos en condiciones la primera quincena de octubre de ponerlo a disposición, entre el 15 y el 20 de octubre, porque a partir de que se regularice el firme, tenemos que actuar con 40 centímetros de zahorra compactada. Vamos a actuar en un aspecto muy importante, que es el salvavidas del camino, como es las cunetas y aquellas actuaciones de drenaje, concretamente 4 badenes que van en este trayecto de algo más de 3,2 kilómetros. Y bueno, se trata de una actuación que va a superar los 190.000 euros, una actuación íntegramente pagada con fondos de la Diputación. Y bueno, como bien dice el alcalde al principio, una petición más que atendemos en Santo Tomé, fruto de una cooperación y una colaboración permanente que tiene este Ayuntamiento y la Diputación Provincial. Un camino rural que, además de hacer un servicio imprescindible para las actividades agrícolas, al ser la carretera antigua que comunicaba con Villacarrillo y Huerca Lovera, se convierte en una conexión con otro camino hacia Mogón, lo que le hace ser una vía muy propicia para practicar el deporte de la bicicleta. Nos vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida con más actualidad. No se muevan. Les hablamos a la vuelta de pausa de otros asuntos. La próxima semana se presenta una nueva edición del Festival de Cómic Europeo de Úbeda y Baeza. Hoy se ha dado a conocer una nueva colaboración en el evento. En este sentido, la Asociación Baezana de Industria, Servicio y Comercio, ABISC, se suma como nuevo miembro organizador de este festival, que ya el pasado año cosechó importantes y satisfactorios resultados. El evento, que arrancó por primera vez en 2013, ha ido poco a poco creciendo y sumando colaboraciones. Pretende por ello convertirse en referente cultural a nivel nacional e internacional. Todo lo que un empresario asociado a ABI presenta, pues evidentemente creemos que hay que apoyarlo cuando es bueno para la ciudad, y también porque no cabe duda que proyectos culturales que vayan llenando de contenido la ciudad son siempre pues objetivos de esta asociación. Sabemos que turísticamente Baeza tiene su portada bien marcada, pero no solo de monumentos vive el turista. Entonces necesitamos de llenar de contenido y de motivos suficientes para que el turismo y los visitantes puedan mantenerse el mayor tiempo posible. Además, este tipo de eventos, como es el Festival del Cómic Europeo Úbeda Baeza, son también algo que nos atrae a un público específico, como son los amantes del cómic. Desde un principio, en que se establecieron los contactos entre el festival y ABIS, pues ha habido un entendimiento, ha habido una coordinación muy buena, y bueno, no hemos podido pasar sin decir que ABIS se une a este Festival de Cómic Europeo, que está haciendo una apuesta muy fuerte y que estamos seguros que sus aportaciones van a hacer que mejore tanto en contenido, ¿no?, como en espacio, como en general en todos los aspectos del festival.
desde el festival pues queremos dar las gracias a Avis y espero que sea el principio de una larga relación entre estas dos entidades. Las fechas para el desarrollo del festival se darán a conocer la próxima semana, si bien se ha proyectado para finales del mes de noviembre, según la organización. Los premios en fotografía siguen dando alegría a los profesionales de la misma, tal es el caso del ubetense Baltasar López, conocido como Balta, que ha conseguido un premio internacional Luces de Granada en el apartado industrial y de publicidad. Está muy satisfecho. Presentó dos trabajos, ambos fueron nominados y finalmente obtiene este premio que dice fue una sorpresa para él porque había fotógrafos de mucho nivel. La foto refleja a los jornaleros de Jaén en los Tajos. Ahora está pendiente de otra foto que se ha presentado para el concurso del Principado de Asturias y que se falla el próximo 4 de octubre. La verdad que era una foto que me gustaba mucho y bueno, fue un trabajo que se hizo para un grupo de para una comercializadora de aceite por alguna finca y bueno, y fue una foto que estando disparando, pues dije, si sale lo que yo veo, pues sería genial, ¿no? Sí. Y nada, y la tenía ahí de esas de las que tienes, pues las tengo un poquito aparte ellas por si alguna vez te decides, y esta es la primera vez que me decidió a presentar algo en un concurso y bueno, pues ya salió. Sí. Bueno, él supone pues primero el beneficio de que esté con vosotros hoy, ¿no? Y que ya que nuestra profesión está un poco complicada como muchas, pues bueno, te da publicidad, te da prestigio. Pero sobre todo, bueno, el cariño de los compañeros, ¿no? El reconocimiento de los compañeros que estábamos allí, ¿no? Pues eso es lo que al final más te llena, ¿no? Andújar cuenta ya con el Centro de Interpretación de la Miel. Después de varios años de trabajo, abre sus puertas este nuevo equipamiento que se ubica en el Parque Forestal del Cercado del Ciprés. Rafael Rodríguez, consejero de Turismo y Comercio, junto con el alcalde de la ciudad, Jesús Estrella, fueron los encargados de inaugurar el espacio. El Centro de Interpretación de la Miel acercará esta actividad tanto a los vecinos como a los turistas que visiten la ciudad para convertirlo también en un nuevo atractivo. El edificio en cuestión se ha levantado sobre un solar de casi 1.700 metros cuadrados, de los que 500 son superficie construida. Los visitantes que acudan a las instalaciones encontrarán un conjunto de colmenas de abeja, un recorrido didáctico apícola y un museo. Entre los contenidos figuran la historia de la apicultura, el trabajo y el perfil del apicultor y los productos extraídos de las colmenas que se comercializarán en el propio centro de interpretación que se gestionará de forma directa por el ayuntamiento. Desde la Consejería de Turismo y Comercio estamos trabajando a fondo y vamos a seguir trabajando para dotar a los municipios de instrumentos que sirvan para proyectar sus diferencias, para proyectar aquello que les enriquece, para proyectar aquello que los hace diferentes. Y en el caso que estamos aquí en Andújar, uno de los elementos que identifican a Andújar, que genera una gran actividad económica, que tiene además gran perspectiva de futuro, es la miel y todo lo referente al cultivo de la abeja. Hemos considerado importante ligar esta actividad fundamental de la economía de Andújar al turismo, con este centro de interpretación, que no solo es un centro de interpretación de la miel, un centro de interpretación de la abeja y un centro de interpretación de todo lo que significa la cultura de la abeja, sino también una introducción a todas las posibilidades turísticas que Andújar tiene, a todo su patrimonio natural, a todo su parque natural. Por lo tanto, me parece que es importante que se trabaje desde la coordinación entre las diferentes administraciones para dotar a los ayuntamientos, para dotar a los municipios de instrumentos que sirvan para generar riqueza, que sirvan para generar actividad económica y que sirvan para generar empleo. Creo modestamente que este centro de interpretación, que ha tenido un presupuesto global en torno a los 600.000 euros, financiado por el Ayuntamiento un 40% y la Junta de Andalucía un 60%, este centro sea un instrumento que favorezca el desarrollo local de Andújar, que favorezca la generación de economía de escala en Andújar, que favorezca la capacidad para atraer visitantes a Andújar y que favorezca la posibilidad de que esos visitantes, una vez que entren en el centro, se enamoren de Andújar, conozcan todas sus posibilidades y sean a partir de ahí sus mejores embajadores. En esa línea es la que estamos trabajando y en esa línea es la que vamos a seguir trabajando en el futuro.
Para ello se han invertido unos 630.000 euros, de los que 60% los aporta Adi Sierra Morena y los restantes 242.000 euros el consistorio liturgitano. Finalmente, cabe recordar que Andújar es el segundo municipio productor de miel de la comunidad autónoma andaluza y que cuenta con 75 apicultores censados, además de una cifra superior a los 240.000 kilos de producción anual, aproximadamente, de 5 variedades distintas de este producto natural. El Centro de Participación Activa para Personas Mayores de Villacarrillo ha celebrado el Día del Mayor con una fiesta en la que, como cada año, se rinde homenaje a los socios del centro que más edad tienen. Este año le ha tocado el turno a Ginés Sánchez y a Francisco López, ambos con 94 años, y a Justa Pérez, que tiene 93. En este homenaje han participado los trabajadores de este centro de día, así como la directiva de la Asociación de Mayores y una gran parte de los socios. Se realizó en el Salón Social del edificio, que depende de la Junta de Andalucía, entregándoles a los homenajeados una placa conmemorativa que recibían en compañía de los familiares más cercanos, así como el cariño de los presentes. Para terminar, se ofreció a todos una merienda amenizada por una orquesta con música en directo para poder disfrutar de la convivencia, que cerró con un baile. Bazar Celta Electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bazar Ceuta, el bazar de Úbeda y comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio. Bazar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bazar Ceuta e Irene Joyas, patrocinan el tiempo. Intervalos nubosos con algún chubasco aislado en las sierras y temperaturas que llegaron sin cambios en este viernes, con mínimas de 15 grados y máximas de 24, vientos variables flojos. Para mañana sábado, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos, algún chubasco ocasionalmente tormentoso y pocos cambios en el mercurio, mínimas de 15 y máximas de 25 grados y vientos variables flojos. Para la jornada del domingo, previsión de cielos poco nubosos con temperaturas similares a las de estos días, con valores que van a oscilar entre los 15 y los 26 grados. Los vientos se esperan flojos del oeste. Nos marchamos y lo hacemos con la imagen y la música, sobre todo del grupo DeLorean, que clausuraba en las últimas horas el Úbeda Youth Music Festival, celebrado anoche en la caseta municipal del recinto ferial de Úbeda. Escaparate para la gente joven, música para la feria y para nuestra contraportada de este viernes. Gracias por estar ahí. Buenas noches.